La Florida vive hoy una jornada de resaca electoral con un fortísimo acento latino. John McCain se impuso a su más fuerte competidor al tiempo que Giuliani y Edwards tiraban la toalla. José Manuel Rodríguez, bienvenido a Mega News. Usted tiene boca santa, ¿eh? Lo pronosticó ayer y se cumplió. Algo así, Camilo, justamente. Lo anticipamos ayer, el triunfo poco holgado de John McCain y la paliza simbólica de Hillary Clinton dejan a estos candidatos con las mejores opciones para el supermartes del 5 de febrero, cuando 22 estados celebren conjuntamente sus primarias. Lo que no se veía venir fue la deserción de John Edwards y de Rudy Giuliani de sus respectivas carreras. Revisemos lo que aconteció en la jornada electoral de ayer, aquí en la Florida. El senador por Arizona, John McCain, derrotó al ex gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, en una reñida elección en Florida y quedó con las mejores posibilidades de cara al 5 de febrero, el famoso supermartes en el que los republicanos votarán en 22 estados. We have a ways to go. But we're getting close. El resultado podría significar el final de la carrera del exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, que concentró su campaña en la Florida y que luego de esta amplia derrota podría retirarse de la contienda para apoyar a McCain. Thank you very much. John McCain se puso al frente de la carrera republicana por la nominación presidencial. El senador se quedará con los 57 delegados de la Florida para la Convención Nacional del Partido Republicano. En la victoria de anoche influyó el voto de los conservadores moderados y el apoyo a su candidato por parte del gobernador Charlie Crist y del senador Mel Martínez. En tanto, la senadora por Nueva York, Hillary Clinton, ganó fácilmente la votación demócrata en la Florida, en la que los candidatos no hicieron campaña debido a que el Partido Nacional despojó al estado de sus delegados a la Convención Nacional por una disputa referida a la fijación de la fecha de la elección. Clinton, quien perdió categóricamente el sábado en Carolina del Sur ante su principal rival Barack Obama, visitó el estado luego de que cerraran los centros de votación en un intento por aparecer como una ganadora simbólica. Stay with us because starting tomorrow we're going to sweep through the states across our country to February 5th. And we will together not only take back the White House, but take back our country. Luego de la victoria de Clinton se registró una importante deserción. El ex senador por Carolina del Norte, John Edwards, consolidado en el tercer lugar, decidió abandonar la carrera pese a que anoche había asegurado que al menos llegaría hasta el supermartes. En Nueva Orleans, Edwards anunció su anticipado retiro. El próximo gran paso es el supermartes. McCain llega como favorito y Hillary Clinton debe mostrar que en los estados grandes ella tiene mejores posibilidades que Obama. El voto de los hispanos será clave, ya que la senadora por Nueva York arrasa en el electorado latino. Quizás sea la próxima semana cuando los candidatos favoritos de ambos partidos abrochen la tan ansiada nominación. El supermartes será clave. Probablemente en estados grandes como Illinois, New Jersey, New York y California se definirá la elección, ya que estos aportan una gran cantidad de delegados para las respectivas convenciones. Y atención en California, donde según una encuesta publicada por CNN y Los Ángeles Times, McCain obtiene un 39% de la intención de voto frente a un 26% de Romney y un 13% de Giuliani. Entre los demócratas, Hillary Clinton encabeza el sondeo con un 49% y su rival Barack Obama registra un 32%. Solo tiene un 11% y lo interesante será saber a dónde irán a parar los votos del ex senador Edwards. Quizás el próximo martes, María Regina y Camilo, lo sabremos. Definitivamente. Oye, José Manuel, tengo una duda. Los analistas dicen hoy que el triunfo de McCain se debe en gran medida al voto hispano en la Florida y especialmente al voto de los cubanos. ¿Cierto o falso? Cierto, se debe a dos factores. Principalmente se debe al voto cubano-americano que apoyó masivamente a McCain. El condado Miami-Dade apoyó fuertemente a John McCain, pero también las regiones más moderadas de los conservadores en la Florida, el centro de la Florida, apoyó a McCain. El norte apoyó a Romney, que son condados mucho más conservadores. Ahí Romney obtuvo un gran apoyo, pero la elección se definió a favor de McCain por Miami-Dade, con los cubanoamericanos, y por el centro de la Florida.
Oye, José Manuel, ¿cuál es tu pronóstico para el próximo supermartes? Ay, 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 es difícil. Yo creo que John McCain se debería consolidar en su posición de líder de los republicanos. Y por otra parte, creo que uno de los dos candidatos, tanto Barack Obama como Hillary Clinton, deberían salir bien perfilados en la elección. Mi impresión, muy personal, es que Hillary debería andar un poquito mejor que Obama. Pero no se va a definir la lucha entre los demócratas el supermartes, sino que uno de los dos candidatos va a quedar un poco mejor parado. Ahora, la gran pregunta, ¿dónde van a ir a parar los votos de John Edwards? Ahí es donde está la cosa, ¿no? La pregunta de los 60 millones. José Manuel Rodríguez, como siempre, un placer. El gusto es mío. Y seguiremos aquí en Mega News, ¿eh? Gracias. Seguro.